en las cuales esta tarea mucho pues evitaba el rendimiento del trabajo. Claro, de repente incluso ¿no? puede haber cosas que ¿no? le mandan a hacer un nuevo banco de la nación, en crisis. O sea, que tiene área de un buen tecnología. Encofrados, autotrepantes, encofrados, de repente mucho más rápido, ¿no? Y de repente el gran dice, no, todavía yo voy a hacer un encofrado metálico. Entonces, ahí está de repente los tiempos, pero está ¿quién lo hace más rápido? ¿No? Entonces, de acuerdo a ello, obviamente pues, gana por la licitación. Pero también vamos a ver cuál es el costo, ¿no? ¿Quién cuesta más? ¿Cuál es el costo más? Entonces hay un análisis definitivamente que se debe hacer, ¿no? Por eso la propuesta técnica y económica, ¿sí? La propuesta técnica y económica nos ayuda pues, a poder determinar pues, si el proyecto que pueda ser. Costos, está definido como costo directo más costos indirectos. Eso sí, todos lo sabemos también. Costo directo más costo indirecto es el costo total de la obra. Costo indirecto o costo directo, el costo directo está definido como compensado por el costo unitario. La sumatoria de todos ellos es el costo directo. El costo unitario está definido como quién, mano de obras, materiales, equipo. ¿No? Eso está ya como que desglosado, ya está, lo tenemos así definido. Sin embargo, también tenemos el concepto de costo indirecto. ¿Qué cosa es el costo indirecto? Son los gastos generales más la utilidad. Ahí está definido los costos indirectos. Gastos generales. Gastos generales son los costos variables y que directamente están relacionados con el tiempo. Y también los gastos fijos no relacionados con el tiempo. La utilidad es un porcentaje del costo directo. Pero, ¿de qué depende la utilidad? También depende de los riesgos de la obra. Si una obra es muy riesgosa, la utilidad definitivamente va a ser más alta. ¿No? Entonces aquí está enmarcado el riesgo del proyecto, el riesgo de la obra. Gastos generales más utilidad, ¿qué nos da? Costos indirectos. ¿Sí? Dentro de ejemplos de gastos generales, puede ser tema de supervisión, residencia, claro, esas cositas como se dice. Sí, ahora vamos a ver gastos generales. ¿Qué es lo que está dentro de gastos generales y qué es lo que está dentro de las utilidades? ¿Si esto se calcula o no se calcula? Se calcula, ¿cierto? Dentro claro, del presupuesto, sí. No, pero sin embargo, a veces yo ocurre que en las empresas, gastos generales, 10% del costo del directo. Le ponen porcentaje, 10% aquí y 10% de acá. Entonces, con eso, ahí sí ya no ganamos la licitación. Pero si nosotros colocamos el gasto general, lo calculamos, entonces vamos a tener siempre el valor realmente ideal, correcto. Pero si idealizamos solamente por un 10% del costo indirecto, ya fuimos, no ganamos nada. Bueno, estos gastos generales, y aquí están gastos generales fijos no relacionados, son aquellos que se incurren una sola vez, ya sea en compra de bases, visitas al terreno, preparación de propuestas técnicas, ¿no? Todos estos son los gastos generales fijos o no relacionados con el tiempo, ¿no? Gastos generales fijos, que sí o sí se tienen que hacer. Claro, cuando tú participas en una licitación, tienes que comprar la base. Tienes que visitar el terreno, ¿no? No te lo pagan directamente, pero sí tienes que considerarlo. Gastos generales variables o directamente relacionados con el tiempo son aquellos en los cuales están involucrados sueldo de personal profesional, alquiler de oficina, servicio de luz, útiles de oficina, gastos financieros. ¿Por qué? Porque todos estos puntos están relacionados con el tiempo. Tú pagas el profesional de acuerdo al tiempo de tiempo, tú pagas en función al tiempo. Si de repente la obra está para 12 meses y tú lo ejecutas en 13, tú vas a tener que pagar por 13, ¿no? La empresa tiene que pagar por 13. Sí, sí, por lo que tiene los presupuestos, en el día de hoy, ¿por qué lo paga? Oficina con el gobierno. Sí, debe ser, debe, ¿no? Pero debería ser algo que no. No, sí, debe pagar, pero está en penalidad. Aquí quiere evitar, pero. Entonces, mira, estoy en penalidad, cobra la penalidad y tengo un adicional por ahí, entonces ya comienzan a balancear. O cobra la penalidad, o cobra, o no cobra los gastos generales. ¿Pagarían o no? Entonces lo manejan. O sea, que llegan a un tema, entre comillas, suplicatorio, a la entidad, ¿no? A la entidad, ¿no? Claro, ¿para qué? Ya, mira, no me pongas la entidad, no me pongas, no te voy a cobrar los gastos generales, ¿no? Ya yo no te cobro los gastos generales, pero sí. Págame por el adicional más. O de repente por ahí tienes un adicional, ¿no? La penalidad. No me cobre la penalidad. Ya, no me cobre la penalidad tu entidad, pero sí, ya por repente lo vas a tener y yo te lo hago. Una mano. Eso es lo maneja. No, pero eso digamos es al interno. Claro. Lo manejan al interno. Se puede hacer, se puede hacer. Y mucho lo hace. Pero si nosotros nos basamos en lo que dice la ley de condiciones. Pero, ingeniero, en ese caso, en la clase anterior yo decía, por ejemplo, el tema de lluvia. Sí. Esa obra era por 7, claro, 7 millones y la Contraloría estaba por encima. Ya. Por tema, la empresa solicitó que se, ¿no? Que 3 meses, ¿no? De demora, ya. Hasta que pase la lluvia, ¿no? Ya. Y la Contraloría ya estaba chequeando la obra, ¿no? Y en esos casos sí hay que documentar. Pero siempre y cuando, igual la municipalidad condiciona de que no pida, pues, mayores gastos generales, ¿no? Ya, también. Tiene que evidenciarlo, eso es lo que sí. Estoy diciendo, porque si hay lluvia, hay que evidenciarlo, ya sea fotos, filmaciones, si tiene cuaderno de obra. O sea, tiene que evidenciarlo, ¿por qué? Porque al final es tu dinero. Estructuras tiene un presupuesto para decir costo directo, costo indirecto, costo directo con derecho penetrado, con el pago de la solitario, y costo indirecto son los gastos generales a su utilidad, ¿no? Eso creo que todos lo sabemos. Ahora, aparte va el IGB, estamos hablando de un proyecto público, ¿no? Estamos hablando de un proyecto público. Con el IGB, digamos, ¿no?
Ahí está, ¿no? Miren ustedes. Ejemplo. Presupuesto de obras preliminares, presupuesto de estructuras, después de estaciones de ley, ahí está el presupuesto. Resumen, costo directo. Ahí está, costo directo, 1.264.000. Gastos generales, 10%. ¿Y por qué será 10%? ¿Por qué no tiene 10%? ¿Lo ha calculado? Simplemente colocó un porcentaje. Lo ha colocado como un porcentaje. 10% de las utilidades, 5%. ¿Por qué 5%? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 7.65? Entonces, eso se calcula. Es lo que mencionaba, ¿no? Gastos generales y utilidades se deben calcular. Utilidades. No es cierto que en las anteriores vistas nos decía que las utilidades también dependen de los riesgos del proyecto. ¿No? También dependen de los riesgos, en función de los riesgos. A mayor riesgo, dentro de las utilidades se incrementan. ¿Cierto? Claro. Los riesgos en un proyecto, en una construcción, en realidad. Entonces, ya tiene todo el directo. Gastos generales, utilidades, tienes el total. ¿Esta materia acá? IGB. El IGB más 18% y ya tienes el precio de tu partido, de tu proyecto, el presupuesto total. Y de ahí es donde sale. En realidad debería calcularse. Ingeniero, una consulta. Sí. En lo que respecta a residente y supervisión, ¿está normado los porcentajes por, dependiendo del presupuesto de una obra que digamos, lo que debemos ganar? De que, digamos, una obra tengo por 1.000.000, ya. Ya, me contrata como supervisor. Pero esa parte del presupuesto que me corresponde como supervisor, claro, supervisor, ¿está contemplado en alguna norma? No está contemplado. Mira, o sea, ¿cuánto se debe ver? Si tú tienes un proyecto, el expediente técnico, presupuesto del expediente técnico, claro. ¿Cuánto va a costar la obra? Entonces dice, ya, ¿cuánto costaría la supervisión de la obra? ¿Cómo? En función del presupuesto de la obra. No está contemplado. Pero aproximadamente sí te puedo decir que aproximadamente tiene 1.5% o 3%. Va a depender también del tipo de obra. Del presupuesto total. Del presupuesto total, claro. Por si tienen la mina, manejamos entre promedio, el costo del presupuesto y la obra, 2%. La supervisión. Esa parte no incluye el IGB, ¿no? No, claro, esa parte. O sea, el presupuesto, vale decir, pues, el presupuesto aproximado, no es que era, digamos, 1.000.000 de soles, pero también depende de la obra. De 1.000.000 de soles, ¿cuál es el costo de la supervisión? ¿No? Te estaba diciendo, ¿no? 2%. ¿Cuánto sería el 2% de valor? ¿2%? ¿120? Sí. ¿100? No, 2%. ¿Ah? ¿20 mil? ¿Proyecto de 1.000.000 de soles? ¿Cómo es eso? Los puentes pueden ser de 50 millones, 60 millones. ¿Millones? Entonces, ya me expresé la supervisión. Estamos hablando entre 2% y 3%. Lo ideal es tener pues un 5%. Pero no está, en realidad no está para entrar. Claro, es, por 1.000.000, 20.000 es muy poco. Va a depender del tipo de estructura. ¿Cuánto puede costar el 10%? No, la idea es que no. Ya si sobrepasa el 10%, imagínate. Claro. Sí, depende de cómo te sale. Si el cálculo te sale, depende más del 10%. Puede salir. Sí, te puede salir más del 10%. Pero claro, está que eso tiene que sustentar. Así nomás no es, no, 15%. Antes sí, te daba gastos generales, 12%, 15%, 18%. Gastos generales, ¿qué tal? Me refería, ingeniero, que porque a otros colegas suyos aquí en la universidad nos decía hasta 5% se podía hacer. Sí, ¿no? Esto, como decía, ¿no? Hasta 5% puede ser, pero dependiendo del partido de infraestructura. Si es carretera, o si es de repente por ahí una construcción que es un solo sitio, para decir, pues, colegio, ¿no? A carretera puede ser, digamos, incluso igual. ¿Y la residencia es el mismo criterio, ingeniero? Sí. La residencia. No, la residencia no, la residencia es diferente. No, pero ¿cómo lo, como ingenieros, al realizar el estudio, cómo lo contemplamos, digamos, en algún proyecto, un ejemplo, digamos? No, o sea, este es, digamos, para la supervisión, parece como un, tiene contratistas y tiene supervisor, no. Para el equipo supervisor, para la supervisión. Si tú tienes el equipo, parece el contratista, el residente tú lo calculas, y ese valor, incluso para el residente, definitivamente. No, pero esos dos costos ya vienen en el expediente, pues, ya está contemplado, por más que sea contrato por este, o no, en el expediente. No necesariamente, y aquí vamos a ver, mira, ahí está contemplado el personal clave. Claro, claro, está en personal clave, pero los montos. Sí, también. Claro, está contemplado, pero a ver, ahí está contemplado tanto precio, pero ¿cuánto tú le vas a pagar como empresa? Ah, eso es otro, sí, sí, claro, ajá, sí, ahí tiene razón. Ahí voy, sí. Claro, entonces ahí sí, ¿cuál es la empresa que me decía? Pues, ¿cuánto le tiene que pagar? No, si no está. No, claro, acá sí tú tienes que estar definido. Ingeniero residente, ¿cuánto te va a pagar? Ah, ese cálculo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? O sea que... Ya, eso ya lo hace. Depende del mercado. Depende de la zona. Depende de la zona, ¿no? Claro, No, ese estudio, disculpe, ingeniero, ese estudio nosotros como ingeniero lo calculamos, ¿no? Este valor. Claro. Pero eso va a ser, claro, de acuerdo al tiempo programado. Porque miren, eso va a cambiar 7.643. Ese es el precio unitario que yo tengo, digamos, aquí. Pero, depende de que, este es mi límite, ¿no? Yo no sé que me pago 7.000. Lo manejo con 7.000 o menos, 6.000. Yo ya no negocio con el haber recibido. 6.000 son los que tengo en presupuestos. Porque con la empresa contratista también va a tener ganar un poco más.
por estar raro. Sí, sí, entonces, ahí, claro. Los negocios, ¿no? Los negocios. El precio no cobra, no me de bola, ¿no? Un valor. No, le estoy dejando 10 centavos, no recuerdo, 2000 y tanto, 2016, 2015. Ahí está, y es el pago, claro. Utuba, pago grande. Pago grande y pago chica también. Sí o sí, la contratista te va a pagar menos de eso. Claro, pues ese es un índice de contratista, ¿no? Ya. Pero es la deuda. Entonces, dentro de los gastos generales variables, tenemos gastos generales variables administrativos, residente, cobra, comedor, de repente incluso está el personal técnico. Luego tenemos algunos beneficios sociales, gastos financieros, también gastos físicos, legales y notariales, documentaciones, gastos financieros relativos, gastos de fianza, ¿no? También, ¿no? Son toda esa información la que va dentro de los gastos generales variables. Ahí está. ¿Seguros? ¿Los gastos de, por ejemplo, estadía de personal, eso también va en generales? Claro, porque eso va de acuerdo al tiempo. De acuerdo al tiempo. De función al tiempo, a la cual tú vas a. A ver, si estos. Te pasaste de alimentación. ¿Cómo? O de la estadía, alimentación, eso va en generales también. Claro, debería estar, o debe estar dentro de los gastos generales. Debe estar ahí, ¿no? ¿Qué más? Gastos financieros, los seguros, ¿no? Seguro de accidente, de SSDR, toda esa información. Servicios de aparecidos de oficina, papeles, copias, proteo, boletín, de seguridad, todo ello va dentro de los datos generales. Alimentación no hay, ¿no? También. De, en gastos generales. Debería estar, digamos, dentro de ello, ¿no? Pero ya, a veces, eso de alimentación, a veces, se ya lo. Colocarlo dentro de esos datos, en realidad lo ponen ahí como que disfrazados, ¿no? Sí. Disfrazados. Gastos generales fijos, ahí vamos, ¿no? Todo lo que se sabe en mecánica de suelos, ensayo de asfalto, ¿no? Porque eso no se hace, de repente, quizás todos los meses. De repente se hace cada vez que se puede, nada más. Entonces, todos los tipos de ensayos, definitivamente, se colocan. Y estos valores, que son los que, o sea, sumando todo ello, ¿no? Se sale de repente por la emisión de porcentaje. Y esos porcentajes son los que realmente deberían cobrarse. Y esto lo que le diga es, van y verifican. ¿Y por qué me estás cobrando ahí este tocado general? ¿No? Aquí si no hay topógrafo, ¿por qué me cobran topógrafo? Exacto, va reduciendo. ¿O por qué es el ciclo? Bueno, sí se tiene que pagar. Tanta mirada, bueno, también, todo lo que es obligatorio. Entonces, hay que tener en cuenta de que de aquí no puede verificar con esa entidad. Puede verificar y reducir. A veces la entidad te dice aumenta. O también de repente te puede decir, oye, mira, no estás escondiendo, acá es como. Se chita tampoco. Ya lo camuflas. 20% de no, no está ahí. Datos generales fijos, bueno, en este caso los controles, estudios específicos. Dentro del proceso de cotizaciones en proyectos públicos, mínimo cuántas cotizaciones se deben solicitar. Tres. Los costos solicitarios están compuestos por materiales, equipos, 1, 2, 1, 2 y 3, tú contratas. ¿Seguros? Hay un porcentaje. Hay un porcentaje. Y eso también, ojo, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces acá, costos solitarios están compuestos por materiales, equipos, maquinarias, mano de obra, no solamente los tres, sino también están los contratos. Un costo unitario están compuestos por todos los, uno, dos, tres, en la anterior, en la verde. ¿Sí? Sí, todos. Todos, todos. O sea, puede ser así, ¿no? Materiales, equipos, maquinarias, mano de obra y su contrato. Cualquier subcontrata, puede ser para pavimento, falta, también se subcontrata. O hay empresas también que, empresas que se subcontratan con empresas encofrados, ¿no? Encofrados son trepantes, también se subcontrata. O de repente por ahí, empresas que te alquilan y es una subcontrata también las torres rúas. También, eso es subcontrata. Bien. En la roja, pero. Claro, generales, ¿cuáles deben ser? ¿Los cuatro? ¿Sí? No. ¿Costo total? ¿Tres? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Porcentaje total? ¿Qué porcentaje de costo? Dos.